gonna be yelled down that you. Pues esta es una de las zonas mejor preservadas. Esto se ve nuevo, pero me explicaban que es una mezcla de piedra con agua, con roca, que es lo que sirve para recubrir y proteger la obra original. Por eso es que se ve como si lo acabaran de hacer. Pero pueden ver el trabajo que hay ahí en las figuras esculpidas. Y es impresionante, nunca había visto algo así en ninguna pirámide. Menos en la parte de arriba, digo, hablando por ejemplo de un Teotihuacán, Chichen Itza. Arriba no hay nada de esto. Cuando vean esto, en la descripción les voy a poner pues sabrán qué es o cómo fue esta ciudad aquí en el estado de Yucatán. Para que se den una mejor idea de lo que están viendo. Vamos al otro lado, ahí hay otra parte similar. Y ahorita descendemos. Aquí hay menos trabajo, pero también pues tienen esas partes. Y allá al fondo, esos huecos, no sabemos si eran tumbas o... Ok, ¿qué contenía cuando fue descubierto todo esto? Allá atrás están trabajando en otra reconstrucción. Y bueno, vamos a seguir descendiendo y vámonos hacia la otra parte que se ve ahí enfrente. Tal vez eran unos templos, no sabemos. Ahí miren, por aquí se ve el paso hacia el otro lado, un pequeño túnel. Bueno, vamos a seguir descendiendo. Perdón por el movimiento, pero vengo bajando escalones. Les prometo que el próximo año ya vamos a tener
la cámara 360 con estabilizador. Pero bueno, así podrán tener la misma sensación que yo al ir descendiendo por estos lugares. Otra parte de la pirámide, que esto, les repito, no lo había visto yo en otras pirámides, así trabajos como intermedios en los escalones. Normalmente es la pirámide, pues todos los escalones que te llevan hasta la parte superior, pero aquí alcanzamos a ver trabajo en la piedra, tipo de labrado. Tercer nivel. Ándale, en el piso 4, la tumba, pero eso apareció en el tercer nivel, es esa puerta, adentro de ese cuarto. O sea, la puerta que está a un lado donde está la malla sombra. O sea, la malla sombra es como la lona. Sí, la lona. Es esa puerta, pero el mural apareció en el techo. ¿Recuerdan cómo estaba el techo? Si les interesa tener guía en español, el costo del guía es de $600, unos 32, $35 por hasta 25 personas. Y si lo quieren en otro idioma como italiano, francés, alemán, cuesta otros 16, $17 adicionales. El ingreso aquí a la zona arqueológica tiene un costo para extranjeros de unos casi $30. Y para nacionales, como $15, más o menos, 20 casi. Y para profesores, gente mayor de 60 años, y niños, no tiene, perdón, no tiene costo. Por ahí hay una flecha que nos lleva. ¿A dónde? ¿Será que la voltearon algún mañoso? Ah, no, ya vi. Acá hay otra cosa. Como vieron desde allá arriba, pues estamos en medio de la selva, tal cual. Ya empieza a caer la noche, que es muy temprano, 5, 5 y media de la tarde, ya empieza a anochecer aquí, o ya anochece. Bien, aquí hay otra parte. Pero así como esto, hay varios. Miren, ahí del lado derecho hay una especie de cerro, pero seguramente hay algo más enterrado. Pues para liberar todo eso, y ahí enfrente del lado derecho otro, seguramente hay algo más ahí abajo.
Esto es muy similar a lo que hay ahí en Chichen Itza o en Uxmal. No me acuerdo. A ver, vamos a entrar. Pensé que continuaba haciendo por ahí, pero no. No se trepe uno aquí. Vamos a bajar por las escaleras. Muy bonita zona arqueológica. Ahora vamos a leer sobre ella. Para aprender sobre qué estuvimos parados. Aquí está. Estructura 1, plaza nuestra. Aquí hay un mapa de las distintas estructuras. Bueno, pues aquí lo dejamos. Linda tarde, linda luz, excelente zona arqueológica.